¿Cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros. Una nueva edición de Regata Visión con muchísimo material de la institución del Parque Mitre. Vamos a arrancar esta presentación, este programa, con un proyecto ambicioso firmado por el Club de Regatas Corrientes con el ICA para cuidar nuestro medio ambiente. Ahí estuvimos con Pucho López y estas son las notas que pudimos lograr. Bueno, ingeniero Mario Lujana, un importante convenio con el Club de Regatas Corrientes, ¿por qué no explica los alcances del mismo? Sí, nosotros estamos haciendo convenios con asociaciones, clubes, con el objetivo de lograr la separación, en este caso de botella de plástico, para que colaborar con la cooperativa Ongay de la ciudad de Corrientes, que lo recicla y así colaboramos con el ambiente y a su vez damos un valor agregado a la cooperativa que tiene muchos adherentes dentro de la cooperativa que viven de este tipo de obra. Así que contento de que sea el Club Regata una de las primeras entidades deportivas que se incorpora. Ya lo hemos hecho en su momento en la terminal de ómnibus de Corrientes con muy buenos resultados. Es docencia todos los días, así que acá con el volumen de personas, la cantidad de personas que pasan todos los días por el club, ni hablemos en temporada de verano, la idea es a través de ustedes, siempre decimos a través de los medios, de lograr la separación. Inclusive decimos, en la casa, cada uno si juntamos, traigamos al Instituto del Agua, por calle Bolívar, acá Regata, esa bolsa que le vamos a dar valor agregado. En líneas generales, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué ustedes promocionan este tipo de actividades dentro del instituto? No, es práctica, tenemos dos objetivos. Una de las buenas prácticas dentro de organismos públicos, la separación de papeles, de cartones, de plástico, de tapitas. Y lo otro es que eso se traslada a la sociedad. Sabemos que es un trabajo día a día de docencia, pero nosotros tenemos que mostrar todo lo que se logró en este año en cuanto a tapitas para el hospital pediátrico, los papeles que se dona vía renta al hogar de ancianos de Corriente y todos los plásticos a la cooperativa. Es un volumen muy, muy importante que se ha hecho y queremos que se amplíe a otras entidades, como en este caso en el Club Regata. Muchísimas gracias y felicitaciones. A usted hasta otra oportunidad. Primera parte del convenio firmado con el ICA, ya vamos a estar con una segunda entrega en este mismo programa hablando con el doctor, el presidente del club, Emilio Lanari. Ahora vamos a otra de las disciplinas que tiene el Club de Regatas Corrientes, que es el voleibol, porque este fin de semana en el Club de Regatas Resistencia va a estar empezando la Liga del Litoral, que es clasificatorio para el Campeonato Nacional A2 de la Asociación de Clubes de Voleibol. El Club de Regatas Corrientes va a estar jugando con su primera división en la categoría masculina. Estuvimos con el director técnico Maximiliano Ledesma y nos contaba lo siguiente de tan importante torneo. Bueno, estamos con Maxi y con Luciana, ellos son parte del cuerpo técnico y el capitán del equipo de la primera de vóley del Club de Regatas. Preparándose para lo que viene este fin de semana, va a ser un torneo regional. Comentanos de qué se va a tratar y quiénes van a ser los equipos y las distintas delegaciones que van a participar de ese dicho torneo. Bien, el torneo este es la Liga Litoral, que es lo que antes era la Liga Regional, que es el clasificatorio para la Liga de Ascenso de vóley. Son dos zonas, en nuestra zona que se va a jugar en Regata de Resistencia, estamos nosotros, Regata de Resistencia, Policiales de Formosa, Colegio Nacional de Resistencia y Racing de Reconquista. El torneo se divide en dos fechas puntuables, los mejores después se definen en un cuarto de final, semifinal y final. El campeón de ese torneo va a lo que es
la pre-liga de ascenso, que son equipos contra equipos después de Tucumán y Mendoza, para dirimir quién va a ser el representante en la Liga 2. Agarra mucho entrenamiento y es el boom, ¿no? Lo que va a repercutir dentro de muy poco aquí con el Mundial de Vóley, que se va a estar jugando tanto en Resistencia como subsede aquí en Regata. ¿En qué puede repercutir, en qué puede ayudar este fogueo de los chicos viendo a las distintas selecciones aquí? Y bien, a mí lo que más me interesaría es que se siga sumando más cantidad de chicos, sobre todo en lo que son las divisiones formativas, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, para seguir fomentando lo que es este lindo deporte que tenemos y que es un deporte que últimamente es muy poco seguido por los chicos de lo que son la ciudad. En el interior de la provincia hay mucha más caudal de jugadores de que lo que es acá, porque es muy difícil competir contra lo que es el básquet, el fútbol, pero yo creería que con lo que va a ser el Mundial vamos a poder captar muchísimo más chicos para nuestra disciplina. ¿Cómo es el aporte que hace la comisión directiva del club hacia la disciplina del vóley? Y bueno, nosotros en todo lo que es los torneos nos da lo que son los viajes y nos ayuda en la Liga del Litoral pagándonos el tema del costo y el arancel de los arbitrajes. Sí, tenemos por suerte una comisión que últimamente nos está pudiendo aportar para que nosotros nos dediquemos más a poder jugar y no tener tantos gastos, ya que la mayoría de los chicos son estudiantes y algunos que trabajan, pero no nos daría como para competir en todas las competencias que estamos logrando si no fuera por la subcomisión. Una más, al capitán. ¿Lo ves lejos la posibilidad de que Corrientes pueda tener una plaza a nivel nacional en la elite de nuestro vóley? No lo veo lejos. Hemos tenido una plaza en la A2 y bueno, esperemos que volvamos a entrar de nuevo. No lo veo lejos. No solamente tener la plaza, sino con jugadores genuinos, que sean parte del club, que sean del riñón del club, que también eso es uno de los objetivos. No te digo ya, pero en pocos años podemos sacar buenos jugadores. Por último, repetimos, este fin de semana, para que la gente pueda alentar o seguirlos, ¿dónde van a estar jugando? Vamos a estar en el Regata de Resistencia. El primer partido que nos toca es el sábado a las 5 de la tarde y después jugaremos a las 7 de la tarde. Y el domingo estaremos jugando a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde nuevamente. Profe, todo el éxito para ustedes. Muchísimas gracias. Mucha suerte al equipo de voleibol del Club de Regatas Corrientes, que va a estar iniciando en esta primera fecha de la Liga del Litoral en el club homónico de la capital de Resistencia. También deseamos mucha suerte al equipo de remo, tanto de prefederado, federado como de máster, que este fin de semana va a estar participando de la regata en Santa Fe, tanto de velocidad como la promocional y oficial del calendario 2015 de la Asociación Argentina de Remo. Y siguiendo con todo lo que tiene que ver con las distintas disciplinas deportivas del club, el último fin de semana, precisamente también en el Club de Regatas Resistencia, se realizó un selectivo de tenis de mesa para conformar el seleccionado argentino en las categorías menores. Un participante del Club de Regatas Corrientes se va a poner la celeste y blanca. Vean la siguiente informe, la siguiente nota, y ahí develamos quién es. Especial en la playa del Club de Regatas Corrientes, vamos a dialogar con Fermán Wilterbosch, flamante integrante de la selección argentina de tenis de mesa. Felicitaciones, Fermán. Gracias. Contanos, este fin de semana estuviste en Regata Resistencia participando del selectivo que da clasificatorio para integrar la selección argentina que va a participar en el campeonato sudamericano. Contanos cómo te fue, cómo fueron los encuentros, cómo te sentiste. La verdad que me sentí, no,
Lo único que me importaba era hacer partido a los demás y el resultado llegaba solo. Tenía que hacer lo que me dijeron en los entrenamientos y bueno. ¿Cuántos años tenés, Germán? 11. 11 años, ¿eh? Y lo estamos haciendo hablar acá solo, ¿eh? Muy bien, Germán. Tranquilo. ¿Tuviste en el CENAR entrenando también en una clínica importante? ¿Cómo te sentiste en el CENAR? ¿Qué te corrigieron? ¿Cómo viste que estás evolucionando y progresando en tu juego? Me dijeron que corrija más el top de revés y el desplazamiento de piernas. Lo apliqué en los entrenamientos que hacía y bueno, me salió en el selectivo. ¿El saque cómo andás? Bien, todo bien. ¿Cuál es tu secreto en el saque? Contanos total, nadie se va a enterar. Y le hago un saque topeado. Capo, Germán. Germán, ahora, en Regata Resistencia, con tanta gente, ya Regata Resistencia un poco con la gente de Regata Corriente, más o menos la casa, porque están constantemente jugando con los chicos del Chaco. Y sí, es casi nuestra casa, ¿eh? Bueno, y ahí tuviste la gente de la subcomisión, tus compañeros, tus padres, te fueron a alentar. ¿Te sentiste muy nervioso, mucha presión? Más nervioso que ahora no creo que hayas estado, pero bueno, ¿cómo estabas? La verdad, estaba concentrado en el partido. Estaba concentrado en hacer partido y bueno. Y me alentaban, a ver, de Chaco también y de Formosa. ¿Sí, de amigos de Formosa están jugando el torneo acá? Sí. Bueno, ¿y a quién te acordás? ¿A quién le ganaste? ¿Cómo fueron los partidos reñidos? Vi en la página de la Federación Argentina dos partidos 3-2, maratónico habrá sido eso. Sí, pues eso fueron muy difíciles. Tuve que aplicar mucho la concentración y la frialdad de la mente. Sí, escúchame, y la gran pregunta, ¿por qué jugar al tenis de mesa? ¿Por qué te volcaste a esta disciplina? En mi casa tenía una mesa, entonces como ya era socio del club, vi cómo estaban jugando allá y me entusiasmé y quise venir y jugué y comencé a entrenar así con Francisco Portillo. ¿Profe Portillo? Sí. Germán, ¿y ahora no querés dejar el tenis de mesa? No. Bueno, escuchá, ¿y hincha de qué equipo de fútbol sos? De River. De River, ¿y hincha de Messi o no? ¿Eh? ¿Hincha de Messi? Sí. Bueno, viste que Messi se pone la camiseta de la selección argentina, lo que significa la camiseta de la selección argentina. Ahora vos te vas a poner la camiseta de la selección argentina. ¿Qué sensaciones tenés? ¿Cómo te sentís sabiendo que vas a representar al país en un campeonato sudamericano que se va a realizar en agosto? Todavía no se sabe la sede, pero ¿qué sensaciones tenés al ponerte vos también la camiseta de la selección como Messi? Y para mí es un orgullo representar a mi país, algo que siempre soñé, algo que siempre quise. Voy a intentar poner toda la garra en el sudamericano y a tratar de ir a Latinoamérica. Germán Wildterbos, 11 años, acá con nosotros, nervioso más que en el selectivo en la Mercosur, en Regata Resistencia. Germán, muchísimas gracias. Gracias a tu viejo que te trajeron hoy para hacer la nota. Felicitaciones y bueno, te vamos a seguir acompañando. Realmente para nosotros también una gran satisfacción, un motivo de orgullo que vos estés en la selección argentina, pero más que eso, la propuesta, la ganas de entrenar y de trabajar para desarrollarte. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones a Germán Wildterbos. Mucha suerte para su emprendimiento a nivel nacional e internacional. Ojalá que le vaya muy bien en el sudamericano. Y siguiendo con integrantes de la selección argentina, en este caso el básquetbol, un integrante del equipo U17 del Club de Regatas Corrientes, más precisamente Maximiliano Andreatta, fue convocado para integrar la preselección argentina de la especialidad. Dialogábamos con él en estos términos.
you not to cross my path. Now I'm finna get in your ass. You nigga, you know I got the hood on smash. The rain on top, it's over that. Time is conflict and beef is war. You could die on the humble when you reach the store. Yeah. So my vest is level 3 and my car is level 4. That's a bulletproof flex with a 200 pound dog. I got too many issues, too many pistols. Max, hey, your leg off. We attack like Pitbulls. Job fake Tupac, screaming out Illuminati. The same nigga getting smacked on. Bueno, Maximiliano Andreatta, felicitaciones, convocado para la preselección argentina U17. Muchas gracias, la verdad que es un honor para mí poder estar entre una preselección para poder representar a la Argentina y estoy muy agradecido. Maxi, le vamos a contar a la gente, ¿qué edad tenés y qué altura tenés? Bueno, tengo 16 años y mido 2'4". ¿En qué puesto empezaste a jugar esta temporada en regata y ahora en qué puesto estás trabajando? Empecé a jugar de 4 y ahora estoy trabajando para poder llegar a ser 3, que es lo que me gustaría. ¿Estás trabajando como tu viejo, para Galero? Sí, él, bueno, cuando jugaba estaba de 3 y sí, es una posición que me gustaría poder jugar. Maxi es hijo de Marcelo Andreatta, es jugador del Club Básquetbol Córdoba, alero, anotador. ¿Te da muchas recomendaciones tu viejo? Sí, bastante. Bastante pesado. Bueno, contanos, hace poco terminó el campeonato argentino U17 también, vos jugando para Chaco, tu provincia, salieron sexto en Pergamino. ¿Qué vivencias, qué experiencias sacás, qué conclusiones, qué balance de este argentino? Y fue una linda experiencia, un lindo grupo. La verdad que representar a tu provincia siempre es un orgullo y tratamos de hacer lo mejor posible, pero bueno, pensamos que podíamos estar más arriba, pero bueno, no se nos dio. Igualmente quedamos sexto, que es una buena posición. Ahora, entrando ya a lo que es Regatas Corrientes, esta es tu primera temporada en el club. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo te sentiste en esto del reclutamiento, en esto del trabajo, tanto en la liga como también en tu categoría y también ya te estás equipando para el torneo local? Sí, estamos trabajando bastante. Sí, la verdad que nos toca jugar el torneo local a algunos de los chicos, que está muy bueno para poder mejorar bastante. Sí, hay que decirle para que la gente sepa, estás trabajando en gimnasio, estás trabajando en técnica individual, los entrenamientos habituales, pero también el estudio, no hay que descuidar el estudio. No, sí, eso sí, además del club, mi papá también me jode bastante con el estudio, que está bien porque el día de mañana uno no sabe si puede llegar a ser jugador y siempre hay que tener el estudio presente. Ahora la noticia, lo importante que viene a esta nota es tu presencia en la preselección argentina. ¿Cómo llegás a la preselección? ¿Qué te dijeron? Y ya desde el miércoles trabajando en el Senar. Sí, bueno, hoy ya salgo para allá. Me avisaron durante el argentino que iba a estar y bueno, me puso muy feliz y ahora voy a tratar de hacer todo lo posible para poder quedar entre los 12. Hiciste en esta etapa en la nueva Confederación Argentina, dentro tuviste plan altura, también unos campamentos inclusive que se hizo acá en Regata Corriente. ¿Qué te fueron marcando, qué te fueron diciendo como para llegar a este gran presente? Bueno, en el campus del Senar, que fue en verano, me enseñaron bastantes cosas y también me di cuenta que quieren que yo llegue a jugar en un futuro de 3, que bueno, está bueno y la verdad que hubieron muy buenos entrenadores que te enseñaban cosas que te van a servir para ahora y para un futuro. Y en el campo en realidad también estuvo muy bueno, que estuvo Juan Pablo y Carlos Duró, y sí, también dos muy buenos entrenadores y también nos enseñaron bastante. Bueno, y así, entre ustedes, entre los jugadores, ¿qué se comenta de esta preselección de Ricciotti, que es el técnico? ¿Con qué se vas a encontrar? ¿O qué pensás que te vas a encontrar? Y estuve viendo la lista y son los mejores jugadores del argentino ahora. Yo la verdad no lo conocía, Ricciotti,
pero me dijeron que es un muy buen entrenador, por algo está ahí y va a estar muy difícil. Hay muy buenos jugadores en la lista. Bueno, Maxi, muchas gracias por tu tiempo, felicitaciones. Le recordamos a toda la gente, 2 metros 4, 16 años, una proyección impresionante, a seguir estudiando y a seguir trabajando para quedar en la selección argentina. Bueno, muchas gracias y déjame mandarle saludos a mi familia. Yo quiero que tú hagas esto, Una oliva de carrera no es carrera. Dos olivas de carrera no es carrera. Tres olivas de carrera no es carrera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Felicitaciones entonces a todos los deportistas del Club de Regatas Corrientes, los que participaron el último fin de semana en distintas competencias y los que tienen un gran desafío el próximo. Y teniendo en cuenta esto, también les contamos que este domingo va a haber una nueva fecha del Campeonato Ligero Correntino de Optimis que organiza el Yacht Club Corrientes con una nutrida participación del Club de Regatas Corrientes. Y lo prometido es deuda, segunda parte del convenio firmado con el ICA para protección del medio ambiente. Ahora dialogamos con el doctor Emilio Lanari. Bueno, doctor Lanari, otro importante convenio firmado por el club, en este caso que tiene que ver con el medio ambiente. Sí, yo creo que tenemos una responsabilidad social muy importante y esto tiene que ver con algo que por ahí ha quedado olvidado para algunos de los socios, pero se hizo una encuesta hace aproximadamente 2 años, se hizo una encuesta a casi a 1.500 socios de la institución que concurrían en el verano a la playa sobre a qué querían que el club apuntara en los próximos años. Y una de las preguntas esa era específica, era la separación de los residuos y el reciclado. Y prácticamente el 93% contestó afirmativamente que estaban dispuestos a encarar un proyecto de separación de la basura y el reciclado. Bueno, hoy es la respuesta a ese 93% de los encuestados del Club de Regatas que contestó por la afirmativa. Y creo, como un club tan ligado a la playa, tan ligado al río, es nuestra obligación cuidar nuestro medio ambiente. Y este es un paso más. Aparte, cumple una función solidaria realmente importante, porque esto va destinado a cooperativas que aprovechan el desecho, en este caso, de las botellas de plástico, para poder venderlo, comercializarlo y sacar recursos para atender a la familia de bajos recursos. Por el otro lado, está también acá desde hace mucho tiempo y por iniciativa de una subcomisión, hay que destacar la tarea de la subcomisión de remo, de natación, que ellos comenzaron a juntar las tapitas de las botellas, justamente de las gaseosas, para el hospital pediátrico, que a su vez lo va al Garrahan, y esa plata vuelve para los hospitales, tanto al Garrahan como para el hospital pediátrico, y creo que una tarea solidaria muy importante, que, como te digo, la comenzó en la subcomisión de natación, pero creo que todo el club está plegado a eso, y ahora nos han prometido tareas adicionales para traer banner y para concientizar aún mucho más. O sea, creo que el Club de Regatas cuida el medio ambiente, el Club de Regatas sabe que su ambiente de práctica y ámbito natural está ligado al río, a la playa y a este hermoso Parque Mitre, y esto es una tarea más que estamos encarando con la ayuda de todos los socios y por decisión de los socios. Felicitaciones, doctor, y lo quiero aprovechar teniendo esta oportunidad que usted nos dispensa. Ayer en el Club de Regatas Corrientes también se hizo una vacunación. ¿De qué se trató? ¿Cómo viene el tema? Bueno, eso es una tarea realizada en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, que se viene realizando todos los años. Es en parte de esta campaña de vacunación contra la gripe A, porque hay que tener muy claro que si bien la epidemia del 2009, esa epidemia global y que causó muerte y tanta mortalidad y morbilidad en Corrientes, cesó, existe el virus circulante. El virus circulante muta y nosotros tenemos que adecuar claramente a nuestra población para resistir la gripe, que afecta a toda la población en general, pero sobre todo a poblaciones de riesgo, diabetes, gente con neoplasia, mayores de edad, embarazada. Y bueno, como estamos en una etapa de vacunación masiva,
El Club de Regatas también se sumó haciendo una campaña de vacunación intensiva acá dentro del club para toda la gente, de los empleados del Club de Regatas y los socios que se acercaron a vacunarse. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones. Bueno, la apuesta a seguir trabajando. Sí, la apuesta a seguir trabajando y escuchando a la gente, porque todos estos consejos vienen de la motivación que a través de preguntas, de encuestas que se le ha hecho a la gente y que seguramente repetiremos antes de fin de año o a fin de año una nueva para ver qué es lo que quieren. Quedando pendiente un anhelo muy importante para nosotros, que también cuenta con un amplio consenso de toda la población del Club de Regatas, como es el pensar en una subsede distinta, porque el Parque Mitre no está quedando chico para este club tan grande. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por su atención y será hasta un próximo encuentro, no se olvide, todos los jueves a partir de las 19:30 y repetición los viernes a partir de las 15:30, siempre por la sintonía 2 de Cablevisión. Muchísimas gracias y hasta una próxima entrega.